a comenzar, por tanto, por la Atlántida. Seguro que todo esto nos evoca a ciudades sumergidas, estatuas de la diosa Atenea, películas de aventuras. Pero ¿qué hay de cierto y qué hay de no en todo este mito? ¿Es Platón el primero que nos habla de todo este asunto de la Atlántida en sus diálogos del Timeo y Cripias? Hay que cogerlo con pinzas, porque lo que dice Salón, lo que dice Platón, es que él ha escuchado a través de un amigo suyo, Solón, que a su abuelo un amigo le había contado, que otro amigo le había contado la historia que os voy a relatar ahora. Por tanto, hay que cogerlo con pinzas. Pero a grandes rasgos, lo que nos dice Platón es la existencia de un lugar llamado Atlántida que se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Este lugar poseía un conocimiento, una cultura y una serie de avances técnicos superiores a los de la época. Y Platón lo sitúa en el 9000 a.C. Y empezaremos a encontrar problemas, problemas con las fechas. Lo que dice Platón es que finalmente, como consecuencia del comportamiento de los atlantes, como consecuencia de que cayeron en la lujuria, en la avaricia y en llevar una vida completamente poco virtuosa, los dioses les castigaron y crearon un enorme tsunami, una serie de erupciones volcánicas y catástrofes que acabaron para siempre con el continente perdido de la Atlántida. Y se acabó. Ya no nos cuenta nada más Platón. Pero ¿existen candidatos a ser la Atlántida? Vamos a hacer un pequeño paseo por el mundo a ver qué os parece. Primero de todos, por cercanía. ¿Habéis estado en Grecia? Me han dicho que sois muy viajeros, ¿eh? A ver, manos arriba los que han estado en Grecia. Bueno, estamos ahí al 80%. Genial. Bueno, Platón evidentemente nos habla de una historia que por cercanía podría ser algo relativo a Grecia. Efectivamente, Santorini. Antiguamente, y estoy hablando de hace unos 9000 años, toda la isla de Santorini era una enorme caldera, un enorme volcán subterráneo, igual que es Yellowstone. El caso es que Santorini explotó totalmente. Lo mismo que le ocurrirá a Yellowstone, así que pobre oso Yogi y Bubu. En fin, no, sí. Santorini. Si os fijáis la forma, se parece un poquito a lo que Platón nos decía que tenía que ser la Atlántida. Platón decía, la Atlántida está formado por una serie de islas circundada por tres aros de agua. Y nos recuerda bastante a esto. En el 1600 a.C. se produce la última erupción del volcán de la isla de Tera, destrozándolo absolutamente todo. Hoy en día, en Santorini, encontramos una cultura llamada Akrotiri, que fue absolutamente vapuleada por estas erupciones volcánicas y por el tsunami. Otro de los detalles que nos cuenta Platón es la Atlántida era tan grande como Libia y Asia Menor juntas, lo cual es una barbaridad. A lo mejor quiso no decir tan grande como, sino se encontraba entre Libia y Asia Menor. Porque si hablamos de algo que se encuentra entre Libia y Asia Menor, por cercanía nos encajaría perfectamente Grecia. Muy cerca de Grecia nos encontramos con Malta. ¿Habéis estado en Malta? Muy bien. Veo que Malta también está muy visitada. Y el gran enigma de Malta, aparte de los templos megalíticos que tienen 4.500 años de antigüedad, es esto. Los famosos Car Roots. No sé si sabéis muy bien de qué os estoy hablando, pero son una serie de surcos que atraviesan distintas partes de la isla kilométricos, siempre en grupos de dos, a veces con una profundidad de medio metro. No sabemos ni quién los puso ahí, ni si son naturales, ni si son artificiales. Parece casi como que hubiesen puesto algún tipo de carro sobre unos raíles para que transportase algo. O a lo mejor era el carro que pesaba tanto por el material que llevaba que crearon esos car routes. No tenemos ni idea. Se especula, tal vez estos carros transportaban esos enormes bloques de piedra de hasta 5 toneladas que vemos en los templos megalíticos de Malta. Pero no se encontraron ningún carrut cerca de los templos megalíticos. Así que ahí está. Parece que nos miran como desde otro tiempo, tratándonos de decir algo. Y no penséis que estamos tan lejos de la Atlántida nosotros. Porque en la pole probablemente se encuentra la marisma de Hinojos del Parque Nacional de Doñana, en Cádiz.
Es que en el año 2003 unos científicos alemanes, con una serie de estudios de georradar, se dieron cuenta de que en la marisma de los Hinojos, justo bajo el fango, justo bajo la cantidad ingente de barro, había una estructura natural semejante a la que estáis viendo. Ahora bien, no sabemos si esto era de los atlantes o de los tartesos, esos proto-andaluces que en torno al año 3000 a.C. poblaron toda esta zona. Último candidato. Antártida. ¿Y si estaba un poco más al sur? Más allá de las columnas de Hércules, pero un poco más hacia el sur. Un continente que quedó enterrado para siempre por el agua o por el hielo. En el 9000 a.C., aproximadamente, cuando termina la última era glacial, la última parte de la Antártida que se encontraba desprovista de hielos queda congelada. Y por la fonética, Atlántida suena bastante. Antártida, y es un continente, como decía Platón. Ahí están. Ahora bien, ¿pudo ocurrir algo que crease un tsunami tan grande que acabase con un continente o con una cultura entera? Tenemos más indicios a lo largo de todo el planeta. Sin ir más lejos, desde nuestra tradición judeocristiana está el Arca de Noé, el mito del diluvio universal. Hay 230 mitos por todo el mundo de grandes diluvios. Evidentemente, no llovió durante 40 días y 40 noches, pero estamos siempre haciendo referencia a un hecho histórico que acaeció: el deshielo de los polos, el cambio de la era glacial. Y para buscar el Arca de Noé tenemos que irnos a Turquía, en concreto hasta esta zona, la frontera entre Armenia, Irán y Turquía. Vamos al monte Ararat, el monte donde cuenta la Biblia que quedó enclavada el Arca de Noé. Fijaros, puro hielo y nieve, un auténtico glaciar. Pues fijaros, en el año 1949, un avión espía de la CIA está cartografiando toda la zona de la frontera militar entre Turquía, Armenia e Irán. Y fotografía esto. Es una especie como de estructura rectangular que se encuentra en mitad de la montaña y la CIA le pone un nombre. Para esto los americanos son muy doctos. Le llama la anomalía del Ararat. La anomalía del Ararat. Una especie de rectángulo que no debería de estar ahí. De esta historia tiene conocimiento este hombre. Si lo veis, es James Irving, uno de los astronautas del Apolo 15. Este hombre ha estado en la Luna. James Irving, cuando tuvo conocimiento de esta historia, ya había estado en la Luna. Él regresa muy joven de allí y se da cuenta que ya lo ha conseguido todo. Soy joven, he estado en la Luna, ya no me motiva absolutamente nada. Y decide buscar pruebas de la existencia de Dios a lo largo de todo el planeta Tierra. Y se dirige al Monte Ararat. Y no os lo perdáis, 7 veces hace expediciones James Irving al Monte Ararat. Ahora bien, no es nada sencillo ascender al Monte Ararat. La montaña es llamada en turco Agridagi, que significa la montaña del dolor, imaginaros. Pero más difícil es todavía conseguir un permiso para poder ascender a ella. Os voy a contar cómo lo consiguió este astronauta. James Irving, después de haber estado en la Luna, regresa y le cuenta a las autoridades turcas que cuando él ha estado en la Luna, se ha llevado una serie de banderitas de Turquía. Y que si los turcos quieren esas banderitas que han estado en la Luna, pues le tienen que dejar ascender al Ararat. Cuando un astronauta se dirige hacia la Luna, puede llevarse un kilo de material, un kit con un kilo de lo que quiera. Pues los anillos de la boda, 4 fotografías, algo que el vecino le dice, oye, venga, que luego voy a forrarme en eBay. Lo que sea, un kilo. Cuando James Irving está en la Luna, y después asciende con el otro astronauta al módulo de mando, están teniendo una conversación y entonces el otro astronauta le pregunta, oye James, ¿qué llevabas tú en el kit este de un kilo? Y dice, me lo he dejado en la Luna. Así que a día de hoy el kit de un kilo de James Irving sigue en la Luna. Por tanto, engañó como un bellaco a los turcos que le dejaron escalar el Ararat. Y dijo James Irving, tan importante es que el hombre alguna vez haya pisado la Luna como que alguna vez Dios pusiera sus pies sobre la Tierra. Y a eso dedicó su vida. ¿Pero qué puede provocar
semejante devastación, semejante catástrofe. En el año 11.000 a.C. termina la era glacial, Ice Age. La naturaleza nos da una tregua de 50 años. Y 50 años después, en el 10.950 a.C., parece ser que cae un cometa como el que habéis visto e inicia una microera glacial, lo que van a llamar el Dryas reciente. Y este Dryas reciente pudo causar catástrofes como hoy en día vemos. Sin ir más lejos, en 2011, en Japón, en 2004, en Tailandia, en Indonesia, vemos la fuerza de los tsunamis, la fuerza del agua. ¿Alguien no se cree que el agua pueda tragarse una ciudad entera? Lo estamos viendo. Y hay una cultura que nos habla de este hecho, del Dryas reciente. Nos vamos a ir al monstruo de la arqueología, al lugar imposible, justo a esta zona, a la zona de la antigua Edesa, Urfa, hoy en día Sanliurfa, para visitar Göbekli Tepe, el lugar más antiguo de la historia de la humanidad. Nos estamos yendo al año 9000 a.C., hace 12.000 años, 9000 a.C., 7.000 años atrás de las pirámides. Vamos a ver un recinto, una serie de monolitos como este, que representan siempre animales. Fijaros, en este aparece aquí un buitre, animal sagrado, con una esfera. Muchos arqueólogos han querido ver esta esfera como ese cometa que cayó sobre la Tierra y que actualizó ese cambio de era, el Dryas reciente. Y lo dejaron representado ahí. Así que vamos a dirigirnos aquí, a Göbekli Tepe, el Monte Ombligo. Fijaros, cada uno de estos bloques de piedra que estáis viendo pesa alrededor de 15 toneladas. Los más altos tienen una altura de 15 metros. ¿Cómo lo hacían? Si no tenían poleas, si no tenían ruedas, no tenían absolutamente nada, pero sin embargo, tallaron esto. Hoy en día hay excavados dos de los círculos. Sabemos por georradar que hay otros 16 todavía esperando debajo de la tierra. El gran problema de Göbekli Tepe es que tras 2.000 años de hegemonía, en el 7.000 a.C., es abandonado. Pero no abandonado y ya está, no destruido. Es enterrado premeditadamente y los habitantes que poblaron este lugar se marcharon, con el esfuerzo titánico de enterrar lo que tamaño esfuerzo les había costado. Imaginaros. No hay nada más antiguo que esto. Y el gran misterio es, estamos en esa época en la que el ser humano empieza a organizarse, en la que el ser humano empieza a crear la agricultura. Antes eran todo bandas, éramos cazadores y recolectores. Y lo que vemos aquí es que antes o simultáneamente la agricultura, aparece la religión, aparece la cultura. Y esto es algo que descuadra completamente a los arqueólogos. En el Museo de Sanliurfa tenemos una reproducción de lo que hemos visto en Göbekli Tepe. Cada uno de estos menhires en realidad son personas antropomorfas de lado. Lo que estáis viendo aquí sería el brazo. Si lo ampliamos, vemos cómo el brazo llegaría hasta esta posición de las manos. Fijaros qué cinturón tan extravagante. Y estamos hablando de hace 12.000 años. Quiero que os fijéis sobre todo en la posición de las manos, porque nos van a acompañar toda la charla. Y así surge el gigante de Ballykligol. Nos encontramos en la misma Edesa, en Urfa. Unos operarios están realizando obras sobre un jardín, el jardín de Ballykligol, cuando en ese momento, y tras introducir la pala dentro de la tierra y sacar parte de esta, observan un rostro que es justo este, que les está mirando desde otro tiempo, con esos ojos de obsidiana, con esa ropa tan extravagante una vez más. Y fijaros de nuevo en la posición de las manos. Es el gigante de Ballykligol. Esta es la escultura más antigua de la humanidad. Mide 1,80 m. Y cuando te plantas delante de ella, desde luego que te recorre un escalofrío. Es absolutamente intimidante.
¿Qué os sugiere? Casi con guantes, casi con botas. Yo entiendo que sería el dios al que adoraban, no tengo ni idea. Pero el caso es que está ahí, lo más antiguo que existe. Muy cerquita de toda esta zona de Urfa, vamos a encontrar el monte Nemrut, la tumba del rey Antíoco. Estamos en el reino de Comagene, justo en el este de Turquía. Observamos cómo el rey Antíoco, que tenía siempre una diplomacia absoluta con sus principales enemigos, que eran los partos y los romanos, al final siempre le daba la píldora a los dos y los dos le dejaban tranquilo. Hasta que estos se enteraron de que jugaba dos bandas. ¿Y qué hicieron? Pues matarle, evidentemente. Así que Antíoco se hizo previamente construir esta pirámide que estáis viendo en el monte Nemrut, donde fue enterrado con todo su tesoro. Y fijaros, es una pirámide que a día de hoy no ha sido excavada. Nadie ha entrado nunca aquí. Está formada por caliza, por piedrecitas, por grava, lo que hace que si metamos un brazo en la base y quitemos parte de la grava, nos daremos cuenta que la que está encima se caerá sobre nosotros. Así que a día de hoy nadie ha entrado en la pirámide del monte Nemrut, con sus 50 metros de altura. Igualmente inquieta ver esas enormes cabezas observándote de tanto tiempo atrás. Y no salimos de Turquía. Nos dirigimos a la Capadocia. ¿Habéis estado en Turquía? Sí, a ver, esas manos arriba, ¿quién ha estado en Turquía? Muy bien, pero bueno. Parecéis Willy Fogg. Fantástico. Fantástico igualmente es la Capadocia, ¿verdad? Con esas torres que asemejan chimeneas de hadas, les llaman así, con esos conos que tienen sobre la parte superior, que parece un auténtico capricho de la naturaleza. Y es que cuentan allí historias como que al principio las hadas convivían con los hombres, pero la diosa y la madre de las hadas les decía: no, no podéis juntaros con ellos, no podéis hacer nada que sea impuro. Pero bueno, pues evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Y les castigó a todas a convertirse en palomas. Hoy en día, todo lo que estáis viendo aquí está repleto de nidos de palomas que son cuidados por los hombres en honor a esta historia. Y en plena Capadocia llegamos a un lugar imposible, a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Imaginaros la cara que se le quedaría a Omar Demir, un hombre turco que está tranquilamente en su casa allí, en Derinkuyu, haciendo unas reformitas en el sótano, coge un pico, lo clava sobre la pared y de repente observa que detrás de su pared existe una cámara. Entra en esa sala y continúa atravesando una sala y otra y otra y otra. Y se da cuenta de que ha descubierto un rascacielos invertido. Estamos en 1963 cuando se descubre esto, ayer. 18 pisos hacia abajo. 85 metros bajo tierra. Y esto es lo que estáis viendo ahora mismo. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Data del 1400 a.C. Esto tiene 3400 años. Es una barbaridad. Los arqueólogos dicen que fue creada por parte de los hititas en esta época para defenderse. Luego fue aprovechada por parte de los cristianos. Y no voy a ser tramposo, porque los de alienígenas ancestrales os dirán: no, sí, es que esto era para defenderse de guerras atómicas extraterrestres que se actualizaban en la superficie, que es la teoría de Erich von Däniken. En realidad ellos vivían en la superficie, pero cuando sabían que iban a ser atacados, se escondían en Derinkuyu. Es espectacular. Fijaros el auténtico hormiguero que supone Derinkuyu. Claro, ¿cómo respiraban, no? Os estaréis preguntando. Tienen unos canales de ventilación absolutamente perfectos. Enciendes un cigarrillo en la planta 8 y ves cómo el humo asciende hacia el exterior. Siempre la temperatura es de 13 grados. Y ahí vivían, en Derinkuyu. O al menos allí se escondían. Porque cuando llegaba el agresor, en principio tenía que ir uno detrás de otro cada uno de los enemigos en fila india, agachados, dentro de Derinkuyu. No podían entrar en tropel, uno detrás de otro. Súper incómodo. A continuación llegaban a una sala bastante abierta, donde eran cerrados con una losa por el otro lado. Si alguno de ellos conseguía atravesar esa segunda trampa, se encontraba por otro pasadizo angosto con una serie de agujeritos en la parte superior donde los habitantes de Derinkuyu iban introduciendo lanzas. Y si alguno después de la gincana todavía conseguía atravesar, finalmente llegaría a otra sala angosta
con agujeros en el techo en las que los habitantes de Derinkuyu vertían aceite hirviendo. Bueno, un poco animoso, ¿no?, el hecho de tratar de conquistar Derinkuyu. Y ahí está. Y vamos a seguir viajando. Vamos a uno de mis países favoritos. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Egipto? Bueno, ya está fallando un poco, pero seguimos teniendo una buena media. Así que vamos al país de las pirámides. Hay un proverbio egipcio que dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Y es que después de 45 siglos, ahí siguen. Keops, Kefren y Micerinos. Para mí el mayor enigma del antiguo Egipto es cómo demonios manipulaban y movían la piedra. Ese es el auténtico misterio. Si entramos en la cámara del rey de la gran pirámide de Keops, nos encontramos con esto. El sarcófago de Keops de una sola pieza de granito y el resto de los bloques que estáis viendo igualmente de granito traído de 700 kilómetros de distancia de Asuán. Cada uno de los bloques que estáis viendo pesa alrededor de 80 toneladas. 80 coches que cojamos por ahí, los ponemos uno encima de otro y ahí tenemos cada uno de los bloques. Podemos tratar de meter una aguja entre bloque y bloque, que no vamos a poder. Hace 45 siglos. Os reto a que vayáis a vuestro baño con una tarjeta de crédito y tratáis de meterla en la junta de las baldosines, a ver qué pasa. Podemos meter 18 tarjetas pacíficamente. Y ahí lo tenemos, el obelisco inacabado. Esto sí que atenta contra toda lógica. El obelisco inacabado que se encuentra en la zona de Asuán pesa, atención, 1.267 toneladas. 1.267 coches. Y mide 41 metros. El gran problema que tuvo el obelisco inacabado es que fue inacabado porque aquí se les partió en la parte superior. Imaginaros la bronca que le echarían al albañil que la lió. Iba a ser el más majestuoso de todo el antiguo Egipto. ¿Cómo pretendían levantar esto? ¿Cómo pretendían moverlo? No sé si habéis escuchado la teoría de los ablandadores de piedras. Y es que hay quien piensa que tal vez los egipcios podían manipular de esta forma la piedra porque eran capaces de ablandarla con algún tipo de fórmula alquímica. Si nos fijamos en la parte lateral del obelisco inacabado, podemos ver estas hendiduras que parece como si alguien hubiese metido una enorme cucharilla de helado y hubiese sacado granito como si helado fuese, ¿verdad? ¿Podéis ver estas hendiduras? No quiero ser tramposo, porque rodeando toda la zona del obelisco inacabado observamos esferas de dolerita, una piedra muy dura a través de la cual tallaban el obelisco. Hoy hemos encontrado a geólogos que son capaces de ablandar la piedra con fórmulas alquímicas, pero eso no significa que los egipcios lo hiciesen. Se puede, pero lo hacían, quién sabe. Y tenemos que detenernos en la que los árabes llaman Abu Hol, el padre del terror. Lo que los egipcios antiguos llamaban Horus en el horizonte, la esfinge. Y es que la esfinge ha estado enterrada prácticamente siempre. Cuando Heródoto, que es ese filósofo griego, el padre de la historia que nos habla de las pirámides, habla de Egipto, no hace mención alguna a la esfinge. ¿Por qué? Si estaba ahí delante de las pirámides. A lo mejor porque no la vio. A lo mejor porque estaba completamente enterrada. Y durante tanto tiempo estuvo enterrada que incluso los faraones no la veían. Hoy en día, cuando nos enfrentamos a la esfinge, observamos la estela que estáis viendo ahí. Le llaman la estela del sueño. En ella cuentan la historia de cómo Tutmosis IV, antes de ser faraón, se había ido de cacería. Después de comer, se encuentra cansado y decide echarse una siestecita justo debajo de la cabeza de la esfinge. Y en ese momento, cuando está dormido, él cuenta cómo en sueño se le aparece la esfinge que le habla y le dice: si me desentierras, yo te convertiré en faraón. Él no estaba destinado a ser faraón, su hermano mayor iba a ser el faraón. Pero qué mayor legitimidad que sea la propia esfinge quien te diga que tú vas a ser el faraón. Y efectivamente eso hizo. Desenterrar a la esfinge completamente. Y lo que esto nos cuenta es que la cabeza de la esfinge
siempre ha estado en la intemperie y el resto del cuerpo ha estado prácticamente siempre enterrado. Y esto no nos va a encajar con lo que viene ahora. Hoy en día observamos la esfinge y vemos que está claramente desproporcionada. Una cabeza muy pequeña para un cuerpo enorme. Es la estatua más grande de la humanidad en una sola pieza. 70 metros de largo, 20 metros de alto. Y no solo es que esté descompensada, sino que la cabeza parece mucho menos deteriorada que el resto del cuerpo. ¿Os fijáis? Parece un cuerpo mucho más viejo que la cabeza. La arqueología oficial dice que la esfinge representa al faraón Kefren. ¿Por qué? Porque la pirámide más cercana a la esfinge es la de Kefren y porque la estatua de Diorita de Kefren del Museo del Cairo se le parece al resto de la esfinge. No hace falta ser un hombre llamado Fran Domingo, un anatomista de Nueva York, que él estudió ambos rostros y dijo que la esfinge se parecía a la cara de Kefren como un huevo a una castaña. Pero la arqueología oficial dice que sí, que es Kefren. Pero no encaja, porque hace unos años un geólogo muy famoso llamado Robert Solch hizo un estudio al cuerpo de la esfinge y lo que determinó es que la erosión del cuerpo de la esfinge es muy anterior a la época en la que oficialmente está datada la esfinge, 2500 a.C. Para que el cuerpo de la esfinge tenga la erosión que vemos hoy en día, tenemos que irnos a una época en la que en Egipto llovía mucho, en la que Egipto era un vergel. Tenemos que irnos a ese 9000 a.C., la época en la que termina el Trias reciente. ¿Por qué no pensar que tal vez hubo una cultura, hubo una civilización preegipcia que efectivamente observó la loma de piedra caliza que hoy en día tenemos representando a la esfinge y esculpió un león entero, el animal más fiero? Porque si aquí le ponemos una cabeza de un león, nos encajaría las proporciones mucho más que la cabeza del supuesto Kefren. De hecho, la esfinge más antigua de Egipto que hoy encontramos en el Museo del Cairo, que es esta es la más antigua de todas, y da la sensación de que han esculpido un rostro sobre algo que ya estaba ahí. ¿Lo veis? Como si antes hubiese un león completo. Y encajaría, porque en el 9000 a.C. la esfinge estaría perfectamente orientada a la constelación de Leo. Hoy no, pero hace 9000 años sí. Yo no digo que Fren no haya intervenido en la esfinge. Probablemente sí. Pero se esculpió su rostro posteriormente a la creación de la propia esfinge. Al menos esa es mi opinión. Y muy cerca de la esfinge encontraremos un templo que pasa completamente desapercibido de los visitantes, que solo quieren ver la esfinge, pero para llegar hasta la esfinge hay que atravesar un templo que es llamado el Templo de la Esfinge, que tiene unas propiedades imposibles. Mirad, de igual modo no podemos meter aquí ni una tarjeta de crédito ni la cabeza de un alfiler. Y esto tiene 4.500 años. ¿Cómo lo movían si no había radiales para cortar? Si no tenían o no practicaban el uso de la rueda. Vamos a movernos. Vamos a desplazarnos, en concreto, a orillas del lago de Titicaca. ¿Habéis estado en Bolivia? Venga, a ver, manos arriba. ¿Quién ha estado en Bolivia? Que por ahí veo a alguien que sí que ha estado. Muy bien, veo algún tímido que no quiere... Muy bien, fantástico. Pues vamos al lago Titicaca, el lugar donde cuentan las leyendas andinas que comenzó absolutamente todo. Y es que con Tiki Viracocha, ese dios primigenio, creó los árboles, creó los mares, los lagos, las montañas y a los hombres. Pero se dio cuenta que los hombres no podían admirar lo que él había creado, porque no había luz. Así que del interior del lago Titicaca hizo surgir al sol y a la luna. Del sudor del sol surgió el oro y de las lágrimas de la luna, la plata. Y los apus, que son los dioses, las montañas, prohibieron a los hombres solo una cosa. No podían subir a las montañas. Y evidentemente, prohíbeme algo que lo quiero hacer. Subieron a las montañas y los dioses enojados enviaron a 200 pumas para que se los comieran. Y el dios Inti lloró durante 40 días y 40 noches inundándolo todo. ¿Nos recuerda algo? Otro mito del diluvio. Como tienen en Egipto, como tienen en tantos lugares de todo el mundo, hasta 230.
De allí llegamos a Tiwanaku, uno de esos lugares también imposibles. Si vais a La Paz o si os dirigís a Bolivia, no dejéis de visitar este lugar. En Tiwanaku vamos a encontrar una extensión como varios campos de fútbol, amurallada totalmente, con una serie de circunstancias extrañas. La datación. Tiwanaku es del 1000 a.C. al 700 d.C. aproximadamente. Ahora bien, si nos fijamos, vamos a observar cómo, una vez más, no vamos a poder introducir ni siquiera la entrada a Tiwanaku un folio entre bloque y bloque. Era gente tremendamente precisa, pero su principal templo, que es este, hace que en los solsticios la alineación con el sol que debería de tener no se produzca como debería. Y es que este templo, el Kasasaya, se encuentra alineado perfectamente con el meridiano, con el norte. Pero el sol, en las distintas estaciones, surge por aquí, por esta zona no alineado y por aquí, con la datación que tenemos hoy. Pero si echamos las manijas del reloj cuenta atrás, como decía el arqueólogo Arthur Pornansky, si visionamos cómo era Tiwanaku hace 12.000 años, en el 9.000 a.C., la alineación era perfecta. El sol nacía por aquí, en el verano por aquí y en el otoño por ahí, por esa esquina. Gente tan precisa alineó mal su principal monumento. Muchos han querido ver en Tiwanaku una especie de puerto, un muelle. ¿Pero un muelle de qué? Si el lago Titicaca está a 20 kilómetros. ¿Cuándo se encontró el lago a orillas de Tiwanaku? ¿Cuánto tenemos que echar para atrás las manijas del reloj? ¿Lo queréis adivinar? 9.000 a.C. Una vez más. Para la arqueología lo que estoy diciendo es absolutamente imposible. Pero igualmente es imposible que encontremos en Tiwanaku, en una zona llamada Pumapunku, bloques de piedra de 130 toneladas. Aunque nos vayamos al 1000 a.C., supuestamente en los Andes no se podía trabajar la piedra como la trabajaban los personajes que vivían en Tiwanaku. Observamos igualmente el monumento más famoso y conocido de Tiwanaku, la Puerta del Sol, una especie de Stargate, un lugar que parece que va desde ningún lado a ninguna parte, pero que ellos utilizaban para trascender y para, quién sabe, acceder a otras realidades tras consumir ayahuasca o quién sabe qué brebaje. Como veis, está totalmente circundado. Yo cuando estuve por aquí tenía mucha curiosidad de atravesar la Puerta del Sol, a ver qué pasaba, ¿no? Y había el típico guardia de seguridad por ahí y yo le dije, oye, mira, que es que vengo de muy lejos, me gustaría cruzar la puerta, puedo saltar un momento la valla. Me dice, ¿ves qué pone ahí? Digo, ¿qué? Dice, no pasar. Pues ya está, ¿ves qué haces? Así que nada, me di una serie de vueltas esperando a que se fuera a echar el bocadillo y cuando vi que se escapaba, salté la valla, crucé la Puerta del Sol, agachado, cuidado, porque a Tiwanaku le llaman la ciudad de los gigantes, al menos todos los teóricos de la conspiración, y yo tuve que cruzar agachado, y no soy ningún gigante. Entonces, por eso os hablo de que muchas veces son tramposos. Evidentemente no aparecí en ninguna otra dimensión, pero me iba tan rápido el corazón por no terminar con los grilletes en una prisión de La Paz, que bueno, la experiencia fue absolutamente maravillosa, para no repetir. Y justo en lo alto de la Puerta del Sol observamos a Kon-Tiki Viracocha, el dios de los báculos, el dios llorón. Poca gente sabe, y esto no lo suelen contar los guías, que toda esta zona de la Puerta del Sol estaba tachonada de oro. Vemos a Viracocha con una corona de luz y con ángeles que le rodean. ¿Dónde está todo ese oro? Porque los habitantes de Tiwanaku abandonaron esta ciudad, enterraron el oro detrás, debajo de una pirámide que allí se encuentra hoy. Lo que estáis viendo debajo de los pies de Viracocha, de forma escalonada, es la pirámide. Y en su interior hay una serie de conductos que muestran el mapa del tesoro. Así que si algún día vais a Tiwanaku, fijaros bien, porque solo vosotros sabéis dónde está el oro de Tiwanaku. Y una vez más, en Tiwanaku encontramos seres extraños, como el monolito Ponce. Fijaros en la posición de las manos. Ahí está, otra vez, sobre el ombligo. Pero debemos de seguir continuando. Cruzamos a Perú. En Perú sí que tenemos gente, ¿verdad? ¿Quién ha estado por Perú? A ver. Los que han estado en Bolivia, por lo que veo, también han estado en Perú. Muy bien.
mi país favorito del mundo, sin lugar a dudas. Y llegamos a la zona de la antigua Tiantihuantisuyu, lo que hoy en día es Cuzco, en concreto Sangsayhuamán. Un lugar, una vez más, imposible. Una construcción inca. Pero fijaros, mi tamaño en comparación con los bloques de piedra que estáis observando. ¿Cómo lo podían cortar y, sobre todo, mover y transportar semejantes bloques? No lo sabemos, pero recuerda mucho a las construcciones que hemos visto antes en el Templo de la Esfinge. Y lo mismo ocurre en Cuzco, cuando vamos por sus calles observamos bloques de piedra como este, con 12 ángulos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo encajaban cada uno de esos bloques con este enorme bloque de piedra? Cuando vas por el día en este pequeño callejón, el guía te suele decir, claro, los bloques de la derecha lo hicieron mis antepasados, los incas, y los bloques de la izquierda, los tuyos, los incapaces. Por eso probablemente esto durará muchísimo más que lo que dejaron allí los españoles. Y así llegamos hasta la ceja de selva, hasta Machu Picchu, la montaña vieja. Para mí el lugar más impresionante que he visitado jamás. Esto te deja sin palabras, por más que lo veas en fotos, en documentales, absolutamente increíble. Ahora bien, haced un esfuerzo de imaginación. Todo el mundo llega a la posición desde la cual está hecho este vídeo, se hace la foto y se va. Pero dadle la vuelta, miradla en horizontal y fijaros lo que va a ocurrir. ¿Veis el rostro de perfil? La cuenca del ojo, una nariz, unos labios, una barbilla que parece querer salir de la tierra. Este era el Apu, este era el auténtico dios de los incas que habitaban en Machu Picchu. Durante algunos años de mi vida yo me dediqué a opositar y tenía fotos de lugares que visitaría nada más aprobar la oposición. Tenía tantos que no me cabían, entonces los tenía puestos en vertical, como por ejemplo era el caso de Machu Picchu. Y justo al lado de Machu Picchu tenía esto. Un Moai de la Isla de Pascua. Y casualidad o no, a mí me parece que de perfil se parecen muchísimo. Me pregunté, ¿y si los fundadores de la Isla de Pascua venían del este? Venían desde América, descendientes de los incas. Así que allí nos dirigimos. A Rapa Nui, a 3.700 kilómetros de Lima, a buscar más indicios que probablemente hagan referencia a esa conexión que existe entre las culturas. Estamos en Isla de Pascua. Lo que estáis viendo es un aju. Los ajus son las plataformas sobre las cuales los pascuenses ponían a los moais. Todos los ajus de la Isla de Pascua son un desastre. Son piedras, sobre bloques. Cabremos varios entre bloque y bloque. Pero hay uno que no. Hay uno aislado, que es justo este. Binapu. Que es perfecto. El único de la Isla de Pascua. A la izquierda tenéis Sangsayhuamán. A la derecha, Binapu. Parece hecho por los mismos constructores, ¿verdad? Además, en Isla de Pascua existen fonéticamente muchas semejanzas con los incas. A Cuzco, al antiguo Tihuantisuyu, le llamaban el ombligo del mundo. Uno de los nombres que recibe la Isla de Pascua es Tepitohotegenua, que significa el ombligo del mundo. El sistema de agricultura es parecido, el sistema de construcción en algunos lugares es parecido. Nos dice la genética que no, que la Isla de Pascua está poblado por polinesios, o que vienen de allí, a pesar de que ellos son chilenos. Ellos se consideran polinesios, allí hay un sentimiento nacionalista que recuerda algo bastante familiar. Cuando vas por Rapa Nui, está todo lleno de pancartas que pone Rapa Nui libre independencia. De verdad. Yo no digo que la genética de los Rapa Nui no sea polinesia, pero ¿por qué no pensar que también pudo haber Rapa Nui que llegaron a Isla de Pascua desde el este? No será por falta de indicios. ¿Y cómo llegaron esos primeros habitantes a la Isla de Pascua? Y es que la historia nos habla de el líder, el caudillo, Hotu Matua, un hombre que al ver cómo se aproximaba un enorme cataclismo, erupciones volcánicas, tsunamis una vez más, decidió embarcarse con su gente y llegó hasta la Isla de Pascua. Hasta uno de los lugares más maravillosos que hay en el mundo. Tan pequeña como que de punta a punta
17 kilómetros os la haríais. Y empezaron a construir moáis. Aquí tenéis un ahu. Todos los moáis en un principio tenían sombreros, pucaos, esa especie de sombrero cordobés que veis, y con ojos de coral blanco que miraban directamente hacia el cielo. La verdad es que cuando ves al moai así, y luego lo ves pues, con la imagen típica que tenemos todos sin los ojos y sin el sombrero, es completamente distinta, ¿no? Casi da un poco, parece como que sea de coña. Pero cuando te aproximas y te das cuenta, las pupilas del moai están dirigidas directamente a las estrellas. Por eso uno de los nombres que recibe la isla de Pascua es Mataki Terangi, que significa los ojos que miran al cielo. Y ahí estaban reposados los ojos de todos los moáis. Todos los moáis de la isla miran hacia el interior de esta, como si la estuviesen protegiendo, excepto siete. Existe un ahu con siete moáis que están directamente mirando hacia el mar. ¿Sabéis hacia dónde? Hacia el este, hacia América. No hacia la Polinesia, hacia América. Y observamos características particulares de los moáis. Primero, no penséis que los moáis son cabezas y ya está. Tienen cuerpo entero. Siempre lo hemos sabido. Estas fotos son de los años 60, por mucho de que las noticias cada varios años nos digan los moáis tienen cuerpo. Notición. Siempre lo hemos sabido. Y fijaros una vez más la posición de las manos. ¿Os recuerda algo? Y da mucha pena cuando caminas por Rapa Nui, por el Ranu Raraku, que es el volcán donde está la cantera de los moáis, que los tienen semiabandonados. De los 600 moáis que hay en la isla de Pascua, os diría que un 60% están así, tirados, rotos. Y da mucha pena porque la isla de Pascua es extremadamente cara. Pero si os queda un poco lejos, si salimos ahora llegaríamos en unas 25 horas, daros una vuelta por el Museo Británico. En el Museo Británico se encuentra el único moái fuera de la isla de Pascua. Este. Los pascuenses le llaman Hoaha Kananaya, que significa el amigo secuestrado. Y es que llegaron los ingleses, vieron cuál era el más bonito de todos y a la saca. Pero bueno, lo tenemos en el British Museum, podemos verlo. En Isla de Pascua asimismo encontramos las tablillas Rongo Rongo, con el lenguaje de los Rapanuis. Hace unos años murió el último sabio que podía entender estos códigos sin contar cómo traducirlos. De forma que hemos perdido para siempre el contenido de las tablillas Rongo Rongo. A lo mejor en estas contarían más sobre la tradición Rapanui, sobre cómo movían los moáis, que es el gran misterio de la Isla de Pascua. Pero tenemos una pista. Si nos vamos a Cachemira, a toda la zona de Pakistán, vamos a observar que el lenguaje del protoíndico tiene una serie de caracteres muy parecidos al lenguaje Rapanui de las tablillas Rongo Rongo. Fijaros, tablilla Rongo Rongo y lenguaje del Valle del Indo. ¿Pero qué demonios tiene que ver la Isla de Pascua con la zona de Pakistán? Si están a miles de kilómetros de distancia, si están absolutamente descontextualizados temporalmente. ¿Por qué estas coincidencias? Y tenemos que seguir. ¿Dónde pensáis que está esto? Bueno, sabéis que es una pregunta con trampa, ¿no? Lo lógico sería decir un moai más de la Isla de Pascua. Nada que ver. Esto lo encontramos en la isla de Sulawesi, en Indonesia. La isla que ha sido afectada por el tsunami hace unas semanas. Se encuentra en el Valle de Bada. Y allí nos vamos a dirigir para ver qué demonios sucede en esta isla de Sulawesi. Una vez más, la posición de las manos. Aquí se ve otro detalle, ¿verdad? Pero centraros en la posición de las manos. No seáis gamberros. Vamos a Sulawesi, vamos a esta isla con forma de estrella. Y es que una vez más fueron los navegantes quienes se acercaron y quienes llegaron con sus enormes barcos a Sulawesi. Y nada más llegar a la isla, utilizaron sus barcos como casas. Y hoy en día cuando visitamos esta zona de Sulawesi, observaremos que las casas parecen barcos. Vamos a convivir con una de las culturas, una de las civilizaciones más extrañas que me he encontrado en mi vida, que son los Thanatoraya. Vamos a verlos. Cuando un Thanatoraya fallece,
hay que construirle, hay que tallarle un tautau, que son cada uno de esos muñecos que estáis viendo. Detrás del tautau, en la roca, irá enclavada la tumba del Thanatoraya. Dependiendo de cuál sea la categoría del Thanatoraya, su nobleza o su no nobleza, va a haber que realizar una serie de sacrificios en mayor o menor importancia. Tranquilos, no va a morir ningún ser humano, pero animales a mansalva. Y eso es lo que vamos a tratar de observar. Ahí tenéis los tautaus. Más o menos cuesta unos 8 meses construir cada uno de estos tautau. Solo si eres de familia noble, tendrás el derecho a que te construyan un tautau. Pero no solo eso, sino que si eres de familia noble, en tu funeral, una vez fallezcas, habrá que sacrificar a más de 100 cerdos. Habrá que sacrificar a 24 búfalos. 24 búfalos. Ahora hablaremos de esto, pero no nos adelantemos. Porque otro tipo de enterramiento que encontraremos en los Thanatoraya son las tumbas de niños en los árboles. Y así cuando los infantes, antes de que les haya crecido un solo diente de leche, fallecen, o no han llegado a nacer, son enterrados dentro del tronco del árbol. A continuación, se colocan una serie de maderas y de hierbas tachonando de esta forma el árbol y con el paso del tiempo queda esa cicatriz. ¿Por qué? Efectivamente, este infante no tuvo la oportunidad de beber leche, pero la savia del árbol hará que junto con el árbol su espíritu crezca hasta el más allá. Y por eso entierran a los niños en los árboles. Si al niño le ha crecido un solo diente de leche, entonces habrá que sacrificar búfalo y practicar la ceremonia que vais a ver ahora. Antes de poneros las imágenes que os voy a enseñar, os voy a decir que son bastante fuertes y que si sois sensibles, taparos los ojos. Porque vamos a asistir a un auténtico funeral de los Thanatoraya. No de clase noble, no vamos a ver a 24 búfalos sacrificados, pero sí de clase bastante normalita, la verdad. De clase baja. En este tipo de funeral, que duran varios días, se sacrifican cerdos, se sacrifican búfalos. El gran problema es que un búfalo cuesta una media de, cuidado, 10.000 euros. Imaginaros la familia noble que tiene que comprar 24 para el funeral. Y que sea noble no significa que sea rica, sino que su sangre deriva de los primeros Thanatoraya y por eso pues son nobles, ¿no? De hecho, el guía que yo tuve por allí era de familia noble, pero se había gastado todo su dinero en juego, o sea que veremos a ver cómo paga el funeral. Claro, ¿qué pasa si no puedes pagar el funeral? Que tienes que ahorrar para poder comprar los búfalos y luego invitar a todo el mundo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el cadáver? Lo tienen en casa. Le inyectan formol y tienen el cadáver en casa. Los años que sean necesarios. El caso del cadáver que más tiempo lleva en su casa esperando a ser enterrado es un señor que lleva 30 años. Ahí, momificado. A su lado ya está su hijo. Pero bueno, primero uno, luego el otro. Y ahí siguen ahorrando. Es decir, que cuando muere un Thanatoraya es la absoluta ruina de la familia. Así que sin más dilación, vamos a visitar un funeral. Como vemos, pues los cerdos están ahí, apalancados, tranquilamente esperando que llegue su hora. Y son tan caros no solo porque haya que matar al búfalo, sino porque al mismo tiempo hay que dar de comer a todo el mundo. Y si viene algún invitado especial, también hay que darle de comer. Desde luego que hay otros mundos, pero están en este, ¿eh? Parece que estemos en otro sistema solar completamente distinto. El hombre que está narrando lo que cuenta son historias de la vida del fallecido. Este es un funeral de una señora que lleva 2 años muerta. Bueno, pues es un desfile constante de cerdos de aquí para allá que están a punto de sucumbir a la traición. Bueno, y ahí pues hacen sus longanizas, hacen un poco todo, y ves el auténtico despiece, pues como se hacía aquí, ¿no? En los pueblos, exactamente lo mismo. La verdad es que es un lugar espectacular. Este es un funeral de una pareja de clase noble, como estáis viendo. Arrastran como pueden esos enormes sarcófagos.
realizan sus cánticos. Siempre canciones en honor al fallecido. Bueno, cosas de la informática, ya sabéis. Quien nunca ha leído a Trompicón es un vídeo, que tire la primera piedra. Vale, ahora parece que funciona. Bueno, ese búfalo pues tiene también los minutos contados. Y este, pues fijaros, ¿no? Con su cara de bonachona, la búfala. Vais a ver ahora mismo el sacrificio de este búfalo. Vais a ver que el matarife ni se despeina. Bueno, la verdad es que es muy fuerte. Muy fuerte es, por más que uno lo pueda ver en vídeo, cuando lo tienes delante y escuchas la respiración del animal y cómo es poco a poco se va apagando su vida, pues lo cierto es que es absolutamente imponente. Y claro, ya que estábamos allí, había que tratar de visitar a, pues, a alguien, ¿no? Alguien que se encontrase fallecido en su casa reposando. Así que conseguimos acceder a la casa de una señora que llevaba año y medio muerta. Cuando llegamos allí, el hombre muy amablemente nos enseñó su casa, nos dijo que evidentemente, pues, con respeto podíamos ver a su esposa, una mujer de 50 años, muy joven. Cuando nos acercamos a la puerta de su habitación, el hombre llama a la puerta, pom, pom, pom. Oye, cariño, hay aquí unos españoles que vienen a visitarte. Abre la puerta, entramos y nos encontramos con una cama donde está tumbada esta señora. Embalsamada, si os preguntáis si olía mal o algo, no, nada, todo tranquilo. El hombre todas las mañanas le maquilla, le pinta los labios, le da de comer, le pone un plato de comida a su lado. La mujer tenía un ventilador por si acaso tenía calor. Es absolutamente increíble. Sus gafas de sol. Y así viven. Yo le pregunté al hombre, bueno, ¿y cuándo podréis enterrarla? Y él me dijo más o menos que de aquí a noviembre ya tendrían dinero para hacer el funeral. Pues es una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, pero está ahí. Y una de las ceremonias más curiosas que practican los tanatoraya es el manene. Atención, porque esto, si os ha parecido macabro, lo que viene ahora ni os cuento. Todos los años, una vez al año, desentierran a los ancestros, les limpian, les cambian la ropa y pasan un día con ellos. Oye, vamos a desenterrar aquí a los abuelos, les ponen su ropa, sus gafas. Desde luego que parece que vas a visitar el país de los zombies cuando estás allí. Bueno, y aquí están tranquilamente, ¿no? Le ponen su gorro, ¿no? La pasean como puede. Y bueno, esto es el manene. Fijaros qué cultura. Lo tenemos a 13.000 kilómetros de distancia. Pero tenemos que continuar. Ya estamos casi terminando. Volvemos al principio. Volvemos a Turquía. Nos vamos esta vez a Estambul. Y nos vamos a Estambul para conocer uno de los lugares que contiene, para mí, el mapa más misterioso del mundo, que es el Palacio del Topkapi. Seguro que muchos de vosotros habéis estado aquí dentro. Si preguntáis por esto, el mapa de Piri Reis, seguro que os van a decir que no, es que ahora mismo pues, no se puede ver, no, es que ahora mismo está en tratamiento. No lo enseñan. Y a pesar de que hace unos años se encontraba en el billete turco estampado, a pesar de que en la Expo de Sevilla, en el pabellón de Turquía, la alfombra del pabellón era el mapa de Piri Reis, algo que es gloria del Imperio Otomano, no se muestra. ¿Por qué? En este mapa aparecen cosas que no deberían de estar ahí. El almirante Piri Reis cartografía este mapa en 1513. 1513. Si os fijáis, esto sería España, ahí estamos nosotros, África, un poco América del Norte, América del Sur, ¿lo veis? Los Andes, solo los descubre Pizarro, o no llega allí, hasta por lo menos 1530. Este mapa es de 1513, y aquí tenemos los Andes.
El río Orinoco no se descubre una vez más hasta que Pizarro llega por allí. Bueno, nosotros no descubrimos nada. Ellos tenían más que descubierto todo esto, ¿no? Pero al menos para los europeos. Pero sobre todo, lo que estáis viendo aquí es la Antártida. La Antártida se descubre en 1818. ¿Por qué está cartografiada la Antártida en un mapa de 1513, de 3 siglos antes de que se descubra? La pista nos la da Piri Reis en este texto. Lo que dice a grandes rasgos es que este mapa es una refundición de muchos mapas. Es un mapa de mapas extraídos de la Biblioteca de Alejandría muy antiguos. Mapas donde aparecen todos estos lugares. No estáis viendo la Antártida con hielo. Esto es tierra, premeditadamente. Este punto no tenía hielo en el año 9000 a.C. Este hombre es, para mí, el mayor aventurero del siglo XX, Thor Heyerdahl. Si habéis estado en Noruega, el Museo Kon-Tiki expone las aventuras de Thor Heyerdahl, del gran aventurero noruego. Fijaros, Thor Heyerdahl se encontraba con su esposa tranquilamente en las Islas Marquesas, en la Polinesia, y él, hablando con los antiguos, le decían que sus ancestros, que los ancestros de la Polinesia, no venían del oeste, no venían de Asia, venían del este, de la zona de América, y que su principal dios se llamaba Tiki. Y directamente Thor Heyerdahl le saltó la chispa y dijo Tiki de América, y recordó a Kon-Tiki Viracocha, del que hemos hablado antes. Y se preguntó, ¿y si los polinesios, de acuerdo, pudieron venir de Asia, pero también hubo quien llegó de la zona americana? Porque su dios era el mismo, Tiki. Así que cuando comentó esto a todos los académicos, en todas las facultades se rieron de él. Le dijeron que eso era imposible, que los incas no sabían navegar y menos cruzar un océano. Y el frustrado dijo, de acuerdo, si no me creéis, yo lo intentaré. Y Thor Heyerdahl construyó esta embarcación que vais a ver ahora. Con 9 troncos, con exactamente las mismas herramientas, los mismos materiales que tenían los incas, y se echó allende los mares tras la búsqueda de Nuevo Mundo, tras la búsqueda de la Polinesia. Partió desde Lima y después de 101 días de calamidades, en la expedición Kon-Tiki, llegó. No demostró, evidentemente, que los incas hubiesen hecho ese recorrido, pero sí que se podía hacer, que es lo que le decían que era imposible. De igual modo, Thor Heyerdahl, aparte de realizar esta expedición, que por cierto, si queréis ver la peli de la expedición, se llama Kon-Tiki, un peliculón. También pensó, hay muchas analogías, como hemos visto en esta charla, entre los egipcios y los sudamericanos. Y a pesar de que le decían que eso era imposible, él construyó una balsa de papiro con 6 amigos, cruzó el océano Atlántico en 2 ocasiones y en la segunda, con la expedición Ra 2, llegó a América. Se podía hacer. ¿Acaso en un periodo de 1500 años los incas, a ningún inca se le ocurrió echarse al mar? ¿Acaso en un periodo de 5000 años a ningún egipcio, perdón, de 3000 años a ningún egipcio se le ocurrió echar al Atlántico a ver qué había ahí? ¿Por qué no? ¿Acaso no somos curiosos? A lo largo de esta charla hemos visto muchas cosas. ¿Os acordáis de las manos en Göbekli Tepe? El gigante de Balí Cligol, el monolito Ponce, el ser extraño del Valle de Bada en Indonesia, o los Moáis. Yo me pregunto, ¿es natural que todas las culturas posicionen igual a sus dioses o a sus creaciones? ¿Esta es la postura natural del ser humano? ¿Por qué no los ponían así o por qué no los ponían de otra forma? No quiero decir que todos bebieran de la misma fuente, para nada. El gigante de Balí Cligol, que es del hace 12.000 años, se descubre en los años 60. Nadie había visto esto. Los pascuenses no lo vieron, evidentemente. Pero ¿por qué? ¿Qué hay en nuestra genética, qué hay en nuestro conocimiento que hace que compartamos una serie de similitudes? Por eso me pregunto, ¿existió esa edad de oro?
¿existió hace 9.000 años algún tipo de cultura, algún tipo de civilización que efectivamente tuvo un conocimiento avanzado y que se repartió por todo el mundo? Y si existió, ¿por qué no también pensar que años después, en época egipcia o en época de los incas, igualmente estos cruzaron los océanos, intercambiaron conocimientos, intercambiaron cultura? ¿Por qué pensar que siempre hemos estado aislados y que no, justo hoy, con nuestra era actual, es cuando nos hemos decidido a surcar los mares? Thor Heyerdahl decía que los océanos no están para separar a los hombres, sino para unirlos. Y cuando te adentras en todos estos mundos, en todas estas historias, te das cuenta de que están llenas de misterio. Y lo importante no es tanto encontrar respuestas, sino hacer buenas preguntas. Y para eso estamos aquí. Gracias.